Ay, güey, pues yo estoy esperando acá. ¿Sí era de ustedes, verdad? Sí, señor. Bueno, es que yo no vi. ¿Quién la dejó ahí? Dije, otra, dije, pues a ver. Dale, adiós. Welcome to today's vlog, guys. We're gonna rehydrate real quick with a nice coconut. It's super hot in Guadalajara. And then we're gonna make our way to the stadium. We're gonna see how the ultras are over here. We're gonna hang out with some of the Atlas people. We'll talk to some of the people from Chivas and see how this derby gets, guys. The whole city's on pause right now. And well, basically I'm just waiting for a coconut before I get drunk. ¿Cuántos cocos vende aquí diario, amiga? Depende. 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 Hay días que se llama, no será, pero. ¿Cuánto es? 35. Aquí tengo. Quédese con las vueltas. Muchas gracias, gracias, amiga. Gracias. Alrighty, guys. Let me see. Aguanta aquí un segundito, hermano, por favor. Fix my straw situation. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente, adiós. Oh man, there's some good coconut water. Sí. ¿Cómo te llamas tú, hermano? ¿Tu nombre? Miguel. Miguel, un placer. Alrighty, guys, so Miguel's gonna. He told me that the ultras are over there around the corner. That's where I wanna be. But first, we gotta get the vitamins. We gotta get some chela. We can't show up empty handed. ¿Cuál de estas es mejor? ¿Tú sabes qué? La más grande, para no volver. So we have Coronas. Shoot, I'll take a Corona. I'll take two. Let me go and cash these beers out and then we'll get started. By the way, I chugged the coconut water. Hydration. Buenas. ¿Te traigo más? No, más nada, por favor. ¿Traigo los envases? No, no tengo. Ok. ¿Serían 75, por favor? Listo. 75 pesos, that is... That is what, like... Almost $4. Listo. Come on, ¿entrego? Gracias. Sale, que te vaya bien. Camino, miren. Ahí arriba. ¿Qué más, bro? ¿Todo bien? Todo excelente, carnal. Acabo de llegar. ¿Estoy tarde o no? Ya vas tarde, ya. Sí. Tarde. Ya. Ah, ok. Allá en el techo está. Completamente lo primero. ¿Todo es hoy negro allá? Bueno, pues. Un gusto. Ahí está el amigo ahí que. Bueno, el seguro está para allá. Aquí estamos a la vuelta. Ok. Check it out, guys. ¿Y aquí típicamente qué hacen? Aquí son las previas, prácticamente son las previas, salimos de aquí, este es el punto de partida del grupo de animación de lo que es Zona Norte. Zona Norte. La Zona Norte. Prácticamente es un grupo muy nutrido de chavos, la neta pues, se pone chido el cotorreo aquí. Hace rato hubo un grupo de cumbia y aquí nomás estamos esperando a salir al Estadio Jalisco. Ay, aquí nos vamos al estadio. ¡Ay, salud! ¡Cita! Thank you.
territory is marked up there. This is the Northside Orchard over here. And I've heard they got this place locked down. And the last time that some Chivas fans came over here with 3 trucks, it only took 10 Atlas fans to drive them out. We're in the real Barrio Bravo here. De periférico de la ciudad de Guadalajara, de Zapopan, pero también gente viene del sur o del poniente de Santana, de otro lado. Este es el carnaval que hacemos cada que juega Atlas. Aquí están los murales, aquí están las banderas. Esto es nuestra gente, la que está alentando partido a partido. Somos, entre comillas, digamos, la barra separada dentro de las barras de Atlas. No somos la barra oficial. No tenemos acceso a boletaje, no tenemos acceso a color, a banderas, pero de alguna manera nos las ingeniamos para conseguir entrar al estadio, para viajar y seguir en nuestro club. Llevamos un chingo de años siendo fanáticos de Atlas y después entramos a la barra brava. Y, por ejemplo, hoy nos las ingeniamos para el boletaje. The pre-game is finishing, guys. Everybody's pretty much just waiting to get their tickets. The gentleman we spoke to earlier organizes that, and whoever pays, well, he hands out tickets. So they really got to hustle to get the tickets, especially now during the COVID that everything is online. But they're getting it done here. The love of football will conquer all. Toda esta zona aquí son de los putos de Chivas, güey. Pero son se esconden aquí y avientan piedras, güey, y es en su puto desvergue. Así se espera que vengan aquí en los camiones. Así es. No le atoran, se esconden y salen. La neta, ¿qué se puede esperar de ellos? Pero pues un topón mano a mano no sorpresa a esos putos, güey. No se lo dan, güey. Y ahorita si ya pasamos de aquí ya. ¿Y este es el único camino hacia el estadio? Hay varios, pero la neta, pues aquí es el más rápido. Esta ruta sí. Para más rápido, esta ruta es más rápida. Pero ellos saben eso y están ahí esperando. Sí. Ya saben. Ya no la sabemos. Al punto que se ponga lo atropellamos y ya. Fácil y sencillo. Sí, no, es que para qué meterte en pedos de pararte. Aquí no es pararte. Se te ponen enfrente y llévatelos. Al final de cuentas, pues, de que lloren en su casa, que lloren en la suya. ¿Verdad? Es correcto eso. Que lloren en su casa, que se vayan a la verga. Pero sí, la neta, ahorita vamos a tener un clásico, esperemos que sea a favor. Y si no es a favor, lo vamos a hacer a favor, ¿eh? Como siempre. Street food galore. And here's the stadium. And apparently, the violence happens over there. We're gonna go see in the meantime. Oh, shucks, man. Cheers. I still don't have a ticket. We're gonna see if we get one. Now we're just gonna hang out here and see how it is outside of the stadium. This is the derby. Mass sales, Coca-Cola. You need a mask to get in right now. But the people here got you covered. There's a few bars around where you can watch the game. I might have found a ticket. We'll see. I don't like to count the eggs before they hatch. So I think I have a ticket, but I cannot bring the camera in. So I'll film anything meaningful on the phone, and we'll see how the footage looks later. And maybe after I can pick up my stuff over here in the paqueteria. Second half is gonna begin now. 0-0. One thing's for sure though, the Atlas fans, you can hear them everywhere. We have banda food, potato chips. The match is over.
But we gotta stay here 40 minutes until they let this side of the fans out. They say it's for security. Match is over. They held us there about 40 minutes, so I probably missed most of the action. However, I'm pretty sure a lot goes down all over the place. Anyway, the paqueteria work, I always got my camera back, and yeah, I like this a lot more. We found a nice little spot to have a couple of beers outside the stadium, and then like some dudes came by on a bike, and they were staring very hard. So we kind of just went somewhere else, and now we're... Hey, ¿dónde es que estamos ahora? Sicilio. La colonia Basilio Badillo en Tonalá. En Tonalá. As one of the outskirts of Guadalajara, in Tonalá. They got a lot of dogs back there. Me and Cadaver, we don't know this neighborhood at all, obviously don't, so we're looking for tacos. Bueno, dimos a los tacos. Es que lo por la otra, güey. La de allá. Media cuadra. Ahí es donde está la palmera. Ah, por eso. Sí. Taco bueno. Pues. Quitan el hambre. Quitan el hambre. Yo se lo recomendé, pero está más lejos, hasta la Titán. Ah. Van a ir el otros vatos, pero ellos también. ¡Aguantan! Aguantan. Tienen poquita tierra, pero es un toque especial. All right, so... Yeah, basically he just said that the tacos we're gonna go to right now, they're just good for eliminating the hunger. We'll see where we are. ¿Ya has estado por acá? No. Mira, ¿qué significa aquí cuando guindan los zapatos así? La verdad, nomás lo hacen por dagas, güey. Ah. Así como que, ay, deja bien todos los pinches tenis allá arriba. Ahí. Los avientan. Prácticamente, pues no significa así algo. Ah, porque en USA es como que los guinda los zapatos ahí, pues, en el bloque ahí, en la cuadra. Ahí. Sí, no, fíjate que hay veces que eso te genera problemas porque se va la luz o cualquier cosa, te generan tierra y... Sí. Check it out, guys. Street tacos over here in Tonalá. ¿Qué tal, hermano? Bien, bien, aquí estamos en la taquiza. ¿De qué son estos tacos? De cabeza. ¿De cabeza y qué más? Cabeza, bistec, chorizo y adobada. Onions, cilantro. That looks delicious. That looks delicious right now, guys. Let me go back here inside and wait for the order. He's already eating. ¿Qué tal? Lo mejor de lo mejor. Calidad. Calidad mexicana. Son tacos, güey. Oh, here comes my tacos. Muchísimas gracias. All right. I'm gonna go straight in. So we got six different tacos here. Yeah, but la salsita esta. My favorite one is the green one. No, esta. Esta es más picosa. Sí, la verde es para los niños. Una manzana. ¿Y si quiere un spray? Bien. Él quiere una manzanita. Ok. Ahí está. Sí. Pero lime juice. ¿Eh? Su limón. Mm-hmm. Su limón. Sí, mija. Alrighty. Let's go ahead and try one and then... Well, they should all be the same. So they're double layered tacos, six different flavors or meats or parts of the meat that they use. Caliloso, man. Están riquísimos. ¿Qué tal están? Sabroso, man. No sé de qué está hablando Guillermo. Para mí están sabrosos estos tacos. Yeah, Guillermo was saying that these are like, they just calm your hunger.
I second that. These are darn good, man. Bro, este aquí con la carnita roja, ¿este de qué es? Chorizo. Chorizo. This is the best one. The chorizo one's my winner. Haven't tried these two, but too much taste in this one. Hasta luego, buen provecho. Gracias. Gracias por los tacos. Demasiado bueno, gracias. Hasta luego. Guys, super worth it, these tacos. 100% approved. 170 Mexican pesos for two people. We each got 6 tacos. Check out the dogs over here. You see him like, he's a big one. He's on the roof like a cat. Bueno los tacos, ¿no? Deliciosos, la verdad. Valieron la pena cada centavo. Cada centavo, ¿no? 170 pesos, that's like, what, $8 USD with 2 drinks and 6 tacos? That's a bargain. Now we got a street party over here, kind of. We're gonna end the vlog here, guys. Nothing else is going on. ¿Cómo se llama esto? ¿Topalán? No, es Tonalá, güey. Tonalá. Goodbye from Tonalá, guys. Right outside of Guadalajara. Hope you like this video.